Hace 48 horas, el alcalde de Madrid hizo público en el Congreso de los Diputados que la localidad de Getafe, capital del sur donde las haya, ha presentado oficialmente su candidatura para los Juegos Olímpicos del próximo año 2045. En Getafe, la noticia se ha tomado con gran euforia, pues, deportivamente hablando, se trata del acontecimiento más significativo desde que el equipo de fútbol regional ascendió a Primera División. Sin embargo, las continuas y molestas obras en la localidad, que han comenzado ya, han creado opiniones de todo tipo sobre la transformación de Getafe en una ciudad olímpica. Pues mi opinión personal es que el barrio está hecho una mierda, no me gusta el deporte y eso de que hayan traído aquí las Olimpiadas me parece algo absurdo. Las Olimpiadas, muy bien, muy bien, muy bien. Porque lo primero salimos en la tele y luego viene un montón de tías blancas. Pero pese a ello, las instalaciones no nos convencen demasiado.